Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda clase del curso Excel Intermedio. Como todos los días les digo, espero que practiquen. Recuerden, hay que practicar todo lo que vemos en clase. Si no practicamos, se nos va a olvidar. Si no practicamos, se nos olvida lo que vemos en clase. Así que bueno, les repito, mi nombre es Andrés Cruz Vázquez. Y bueno, para mí siempre va a ser un gusto poder compartir un poco de conocimiento con ustedes. Recordarles que el formulario lo van a estar poniendo ahí la parte del chat para que, bueno, ahí se los compartan el formulario de que se pone clase con clase, ¿sale? Pues espero que este curso les esté siendo de utilidad. En algunas ocasiones, los ejercicios quizá no se basan con información que ustedes manejan, pero esto es debido a que, bueno, un servidor pues no conoce bien el manejo de lo que es, de lo que todos ustedes se dedican, el manejo de los hospitales, de las clínicas, de pacientes, etcétera. Sin embargo, todos estos ejercicios se les explican paso a paso, detallando el funcionamiento de cada una de las fórmulas o de las funciones, y se las voy detallando y explicando para que ustedes puedan adaptarlo de acuerdo a sus necesidades, ¿ok? Recuerden que también es muy importante que ustedes tengan una parte analítica, ¿sí? Que les permita analizar lo que quieren. Van a tener ahí su panorama, su base de datos, y en base a esa información que tienen, ustedes van a generar los resultados que quieren. Una recomendación: agarren una libreta, una hoja y escriban qué es lo que quieren obtener, ¿sí? ¿Qué quieren sacar de esa información? ¿Qué necesitan? Hagan un listado y en base a eso ya van utilizando las funciones que se acoplen más a sus necesidades, ¿ok? Pero siempre deben de tener una mente analítica. Analicen qué es lo que necesitan obtener de esa base de datos o qué les piden, qué les solicitan, qué es lo que requieren ustedes para complementar su trabajo, ¿sí? Y en base a ese análisis que hacen primordial, bueno, pues entonces ya van a saber qué función van a aplicar, a utilizar, qué parte es lo que necesitan utilizar de Excel. Recuerden, Excel es una maravilla, pero hay que saberle pedir las cosas. Aquí, en este curso, en estas clases, estoy compartiendo con ustedes cómo funcionan cómo trabajan esas funciones, vaya, cómo se deben de estructurar, cuál es su sintaxis, y qué resultado obtenemos si las llevamos a cabo o las ejecutamos de manera correcta. Por eso hacemos varios ejercicios, ¿sí? Pero primero deben de hacer siempre un análisis de qué resultados requieren obtener de toda esa información, ¿sí? Es como si tuvieran una hoja en blanco y van a hacer un dibujo. Primero tienen que tener en mente qué van a dibujar. Si no, no saben qué es lo que van a hacer. Así es lo mismo, tienen ahí su base de datos, su información, pero también deben de tener en mente en base a eso qué es lo que requieren, qué es lo que necesitan, para qué la van a utilizar toda esa información y de qué manera le pueden sacar el mayor provecho a esa información. ¿Sale? Ok, vamos a entrar en materia. Ahora nos toca ver las funciones, la función sumar punto sí y sumar punto sí punto conjunto, y más adelante vamos a ver lo que es la función sí por sí sola, ¿ok? Vamos a compartir nuestro ejercicio para que podamos practicar, ¿ok? Ok, ayer estuvimos trabajando con esta función. Digo, la clase anterior estuvimos trabajando con esta función que fue la de contar.
estas dos funciones, contar.si y contar.si.conjunto. Ahora vamos a trabajar con las funciones con tomar.si, tomar.si.conjunto y vamos a ver de qué manera las podemos utilizar. Son muy similares, trabajan muy similar. Las otras funciones, la función de contar, pues nos ayuda para eso, para contar, ¿sí? Ya vimos que contar.si nos ayuda a contar con un solo criterio y contar.si.conjunto nos ayuda a contar utilizando varios criterios, ¿sí? Y en este caso, la función sumar.si nos va a ayudar a sumar un solo criterio o vamos a ver si nos permite sumar la función sumar.si.conjunto. Vamos a ver cómo nos permite sumar con varios criterios. Si nosotros utilizamos la función sumar como tal, pues nos suma una cantidad. Sin embargo, vamos a estar trabajando ahorita con estas funciones. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues darle este formato. ¿Por qué es importante darle formato como tabla? Miren, vamos a ver. Por ejemplo, voy a ponerle un diseño como si fuera tabla, ¿no? Primero vamos a marcar por aquí los encabezados y aquí en estilo de celda yo puedo venir y ponerle el de énfasis 3 por decir algo. Sí, ahí lo tenemos ya. Le podemos decir que los entre tanto en fila como en columna y ahí está, no hay ningún problema. Aquí yo le podría seleccionar todo y ponerle un rango. Pero miren, ¿qué pasa cuando nosotros queremos agregar una función? Aquí nos dice agregar las columnas de año y mes. ¿Se acuerdan que lo hicimos en el ejercicio anterior? Así que aquí tenemos que seleccionar y agregamos dos columnas, ¿no? Control más, control más. Acá, ya tengo aquí la del año. Mentira, aquí ya tengo la de año. A ver, vamos a decirle control Z, control Z. Creo que ya la había hecho hace ratito, pero bueno. Voy a eliminarla. Control menos. Porque nos dice aquí, hay que agregar la columna de año y mes. Primero tendríamos que seleccionar de aquí, fíjense. Seleccionar toda esta información y darle que formato de fecha. ¿Sí? Fecha corta. Listo. Luego tendríamos que venir y agregar. Insertar dos columnas, ¿no? Control más para insertar dos columnas. Una sería año. Bueno, vamos a seguir el mismo año y aquí el mes. ¿Sale? Y fíjense qué es lo que sucede. Por ejemplo, yo tengo que venir y voy a crear la función de año utilizándola como la que usamos ayer, igual que decimos aquí. Año, ¿sí? La seleccionamos y nos dice de dónde queremos extraer el año, pues de esta fecha que está aquí, le damos Enter y este tiene formato de fecha. ¿Qué tendría que hacer? Yo marcar, seleccionar y miren, yo tengo que venirme así todo, 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 hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Y vean, estamos hablando que son más de 3.000 registros, entonces yo me tardaría demasiado haciendo eso. Por eso, yo siempre les sugiero que lo que hagamos es, cuando tenemos nuestra información, a ver, ahí está nuestra información, así, déjenme eliminar esta de año. Cuando tenemos nuestra información, lo primero que hay que hacer es darle formato de tabla, ¿sí? Nos seleccionamos, nos posicionamos en algún lado, nos venimos a la pestaña inicio o vean también en la pestaña insertar y decirle tabla. Se selecciona toda la información, dice la tabla tiene encabezado, sí, le decimos que sí. Y bueno, nos muestra los registros cómo queremos hacer, ¿no? Otra forma de hacerlo es, insisto, en la pestaña inicio, dar formato como tabla y desde aquí escogemos qué diseño le vamos a dar. Dice la tabla tiene encabezado, siempre debe estar palomeada porque si tiene, le decimos aceptar y listo, ¿ok? Y aquí, pues le vamos a dar formato, es decir, nos venimos, seleccionamos
decimos así, vamos a ponerle que tenga negritas, por ejemplo, para que resalte. Seleccionamos, vean ahora, lo que tenemos que hacer es seleccionar aquí arribita, ya no tengo que venir y seleccionar todo así porque me tardaría muchísimo. Entonces, me voy aquí a mi encabezado de la tabla y vean, me sale la flechita, selecciono, ya me selecciona todo lo que tiene información dentro de mi tabla y le doy el formato de fecha corta. Ok, antes de darle el formato de fecha corta para que no tengamos que trabajar doble, le inserto las dos columnas que yo necesito, ¿sí? Selecciono aquí, le digo control más para que me las seleccione con el formato general. Ahora sí, selecciono esta y le doy solamente a esa el formato de fecha corta. ¿Sí? Estas quedan en formato general. Esta sería la de año. Año. Y esta sería la de mes. ¿Ok? Y vamos a utilizar la función año, ¿se acuerdan? Ayer la clase anterior la utilizamos. Le decimos igual a año. Está, ¿de dónde voy a extraer el año? De la fecha que está aquí a un costado, en esta. Le damos enter y listo, ya me trae el año. Y luego el mes. El mes, recuerden, si ustedes lo quieren traer como número, utilizan la función mes. Miren, le decimos igual a mes, ¿ok? Mes, utilizamos aquí, miren, aquí está la función mes. ¿De dónde queremos traer el mes? De este. ¿Sí? Cerramos paréntesis, enter y miren, me trae aquí error de referencia. A ver, vamos a ver. Control Z, ¿por qué me trae ese error de referencia? Igual le decimos mes. Devuelve el número entre el 1 y 2. El 1 y el 12 de diciembre, de acuerdo a la que tenemos, ¿ok? Le decimos, seleccionamos número de serie, ¿de cuál queremos? Pues esta fecha que está por acá, ¿sí? Seleccionamos y le decimos enter, me sigue dando error de referencia. Y vamos a ver por qué me está dando ese error de referencia. Si se supone que de la de fecha. Ok. Ah, ok, ya sé por qué. ¿Sí? Ya sé por qué. Vamos a ver, miren, porque aquí me dice, devuelve el número entero entre el 1 y dice aquí fecha y me saca un número 41.671. ¿Ok? ¿Por qué? Entonces lo que sucede es que, miren, si venimos aquí, abrimos el código, vamos a ver qué nos dice. Al mover o eliminar la celda se produjo una referencia de celda no válida. En este caso, pues no movimos ninguna celda, estamos diciendo que nos traiga el mes y de la fecha. En este caso es de esta fecha, está correcto, nos debería de traer el número 2. Vamos a ver por qué nos está causando ese conflicto. Nuevamente le decimos igual. ¿Qué pasa si yo le pongo, por ejemplo, formato de fecha? Vamos a ver. Si le pongo formato de fecha y le digo igual a mes. Estoy utilizando esta función mes y quiero que me traiga de este que está aquí. Y le decimos enter y me sigue dando error de referencia. ¿Ok? No sé aquí cuál es el problema si se supone que me lo debería de dar. Sí, nos vamos a esta de contar cuando sacamos el mes. Bueno, usamos la de texto, ¿no? La de texto. Fue la que utilizamos. Bueno, podemos utilizar esa, vamos a utilizar la de texto. Vamos a ver cuál es el problema. Pero en este caso vamos a utilizar la de texto. ¿Ok? Pero vamos a ponerle acá formato general.
Qué bueno que nos salen estos errores porque así también vemos que podemos utilizar. Entonces aquí le decimos igual a texto. Sí, aquí está texto. ¿Y qué es lo que queremos? Recuerden, nos dice el valor y luego con qué formato tenemos. El valor sería este que está acá, ¿sí? La de fecha, coma. Y luego, ¿con qué formato? Recuerden que dijimos, si le ponemos solamente una M, cerramos comillas, cerramos paréntesis, vean, con una M nos pone solamente el día. Con dos Ms, acuérdense, lo que nos pone es 02, ¿sí? Digo el mes, perdón, dije día, pero el mes, 02. Pero la otra es que si nosotros ponemos 3, miren, nos pone el mes, pero abreviado. Sí, como Feb, Ener, las primeras tres letras. Y con cuatro Ms nos pone el nombre completo del mes. Ahí está. Vamos a quitarnos de problemas y vamos a utilizar la de texto para que nos lo convierta y nos ponga el mes en vez de número. ¿Sale? Listo. Y entonces continuamos. Ya insertamos esas. Ya le dimos formato de fecha a esta. Ya tenemos el año y el mes. Acá, bueno, esta, por ejemplo, debe de llevar formato de miles, ¿ok? Esta de propinas debe de llevar formato de porcentaje. Esta de la cantidad de propina también con separador de miles. Esta de total debe de llevar así, con separador de miles. Y ahora aquí tenemos una que se llama forma de pago. Vamos a ver si la podemos utilizar para hacer ejercicio. Ya agregamos aquí. Ahí está, se pone palomeado. Más adelante vamos a ver este de palomita, cómo, por qué si se pongo uno se pone la palomita. Y eso lo vamos a ver con el formato condicional, ¿ok? Pero bueno, vamos a continuar aquí. Auxíliate de las listas que se encuentran en la. Vamos a hacer exactamente lo mismo que en el ejercicio anterior, ¿sí? De las listas anteriores. Ahora vamos a aquí autoajustar, miren, porque aquí autoajustar esta y autoajustar esta otra. Ahora sí. Estas están muy grandes, vamos a ponerlas un poquito más pequeñas. Igual esta de acá, porque van a ser los resultados. Y bueno, vamos a trabajar ahora con la función sumar.sí. Pero lo primero que nos dice es que creemos las listas desplegables. Ya se acuerdan cómo las hicimos, ¿no? Sumar puntos y primero mesero. Nos vamos entonces a la pestaña datos, a la validación de datos. Le decimos aquí lista desplegable. Como es la de mesero, me voy a mi hoja lista desplegable. Ah, le damos clic aquí. Lista desplegable. Busco mío esta que dice mesero. Le digo aceptar y listo, ya tengo la de mesero. La de año también es exactamente el mismo procedimiento, validación de datos. Todo esto lo hago con el fin de que ustedes practiquen cómo crear las listas desplegables, que si se dan cuenta es una ayuda muy, muy útil. ¿Cuál era lo que estábamos buscando? Se me fue el año. Ok. Inclusive cuando ustedes quieren capturar valores, si le ponen listas desplegables, se ahorran mucho tiempo de captura, así que eso también es muy importante. El año. Venimos acá y seleccionamos el año. Listo. Luego acá el mes, validación de datos, lista, nos vamos a la hoja listas desplegables, seleccionamos el mes, ¿sí? Fíjense que este del mes, si ustedes no tuvieran aquí una lista desplegable, también la, digo, una tablita, también ustedes la podrían hacer poniéndole así, miren, fíjense. Igual a enero, coma, febrero, coma, marzo, coma, ah, me faltó la A ahí. Marzo y así sucesivamente. Bien, aceptar. ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué me dice aquí? Los rangos no se encuentran porque
tiene un espacio y tiene un espacio. ¿Por qué otra razón me daría esto? Miren, porque simplemente, como es texto, me faltaría ponerlo entre comillas, ¿no? Fíjense muy bien, vamos a ponerlo entre comillas. Ah, vamos a decirle aceptar. Ah, la fuente de delimitado viene a una fila o columna individual. Ok, lo que pasa es que aquí me vine directamente, voy a darle cancelar, directamente a la hoja. Por eso me sale ahí. Vamos a darle, vamos a enseñarles cómo también se puede hacer así. Lista. Y aquí decirle igual a enero, coma, febrero. Le decimos aceptar, me dice que hay rangos específicos, quiere decir que se me olvidan las comillas. Se me olvidan las comillas. A ver, vamos a ver si así no los deja hacer. Bueno, en este caso no sé por qué no me lo deja hacer. Tal vez porque no me permite aquí que yo ponga así. En algunas ocasiones yo lo he hecho así. No sé cuál es el problema que me esté dando, pero aquí me está solicitando fuerzas que me vaya a una fila. Ok, vamos a borrarlo, vámonos a nuestra hoja, vamos a quitar este error. Les prometo que la próxima clase se los comento cómo se puede hacer, ¿eh? Le decimos aceptar y listo, ahí está. Vamos a ver el porcentaje de propinas también. Vámonos a crear nuestra lista desplegable. Le decimos lista, ya sabemos aquí al origen y el de porcentaje. Ahí está, ¿sí? Le decimos aceptar. Y bueno, vamos a ver ahí. Vamos a sumar, dice aquí. De acuerdo al mesero, el total de ventas por mesero, ¿sí? El total de ventas por mesero. Así no me está preguntando si en qué año, en qué mes, sino simplemente el total de ventas por mesero. ¿Sí? Aquí utiliza la función sumar sí. Vamos a ver cuál es la sintaxis de la función sumar sí. Es muy parecida. Miren, vamos a verla aquí. Le decimos igual. Sumar punto sí. Fíjense que aquí ya me sale sumar punto sí. Le damos clic y miren, me pide el rango. ¿Qué es lo que voy a sumar? ¿Ok? El rango. ¿Qué es lo que voy a sumar? Pues voy a sumar, en este caso, lo que tiene que ver con los meseros, ¿no? Entonces me vengo aquí a la hoja, bueno, aquí donde está, a la columna donde están los meseros, porque ese es mi rango. Le doy clic a mi rango. Y luego me dice el criterio. ¿Cuál sería el criterio? Pues esta celda donde voy a poner el mesero, ¿no? Ah, pero me faltó primero el rango, me faltó ponerle coma. Ahora sí, el rango, coma. El criterio, pues va a ser esta celda donde voy a poner el mesero. Y luego me pide el rango de suma. Me está diciendo el total. Entonces yo puedo agarrar este total o el del precio. En este caso, como me pide el total, voy a agarrar el total de la suma. ¿Sí? Fíjense cómo solamente me pide un criterio. Y le decimos Enter. ¿Sale? Aquí me pone en cero porque no le he puesto ningún mesero. Pero pasa aquí que si le digo Alejandro, ya me pone que vendió 270.955. Por ejemplo, Ernesto, Joel. Sí, y así sucesivamente, Omar, Mariana, Valentina, ¿sí? Ahí yo puedo ir seleccionando. Ahora, vamos a hacerlo en este de año para que veamos cómo funciona, ¿ok? Nuevamente, le decimos con sumar punto sí, igual, sumar punto sí, abrimos paréntesis. Y recuerden, aquí nos dice el rango, nos pide cuál es el rango, pues va a ser por año, así que venimos y seleccionamos la columna donde está año. ¿Ok?
Fíjense muy bien que si este no tuviera formato de tabla, solamente tuviera un diseño de tabla que pareciera tabla, pero que no tenga formato de tabla, yo tendría que venir y seleccionar así todo. Miren, miren, así, y bajarme y bajarme y bajarme. Y vean, como tengo 3.000 y tantos registros, insisto, me tardaría bastante para seleccionarlo de esa forma. Entonces, por eso qué bueno que la convierto en formato de tabla. Le doy clic aquí y entonces ahora sí me selecciona todo el criterio. El rango del criterio, perdón. Le damos coma. ¿Cuál sería el criterio? Pues el año. Entonces aquí donde vamos a poner el año, seleccionamos esa celda. Y luego nos pide el rango de suma, es decir, cuánto se sumó en total, cuánto se vendió en total. Así que nos venimos y le damos aquí la de total para que sume ahí. Cerramos paréntesis y le decimos enter. ¿Ok? Vean, como no hemos puesto ningún año, pues no saca nada. Le ponemos 2014. En el 2014 se vendieron 2.129.797. En el 2015, 162.000. Y bueno, 2016 no tenemos nada porque no le pusimos nada. Simplemente le agregué el año para que viéramos que se puede agregar. ¿Ok? Perdón, estaba bebiendo tantita. Vamos ahora a hacerlo igual con el mes. Vamos a cambiarle aquí el año 2014. Y ahora vamos a hacerlo con el mes. Igual, sumar punto sí. Igual, sumar punto sí. ¿Qué es lo que nos está pidiendo la función sumar punto sí? Solamente nos suma con un criterio. En este caso, va a ser por mes. ¿Cuánto se vendió en el mes de enero, en el mes de febrero, así, ¿sí? Recuerden, aquí en mes no nos los divide por año, por mes, no. Aquí solamente es por un criterio, uno solo. Así que nos pide, si lo voy a sumar por mes, ¿cuál sería mi rango? Pues entonces sería mi columna de mes. Selecciono, le doy aquí coma. ¿Cuál sería mi criterio? Bueno, pues esta donde voy a poner el mes, esta celda donde voy a poner el mes. Y luego el rango de suma. Pues yo lo que voy a sumar es el total. Así que le vengo y le doy clic aquí. Le digo, cierro mi paréntesis y le doy enter. Y listo. Ahora, cuando yo ya cambie por mes, en enero, ya me sale cuánto se vendió, en febrero cuánto se vendió, en abril, en marzo, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a hacerlo por propina. Le decimos igual, no, ahí no es, perdón, es acá abajo, igual por porcentaje de propina, ¿sí? Pero ahora queremos saber, por ejemplo, total de propinas. Como va a ser el total de propinas, no le vamos a poner esta columna, sino vamos a utilizar esta que dice propina, ¿ok? El total de la propina, por ejemplo. Sumar punto sí. Le decimos, ¿cuál es el rango? Pues si va a ser el porcentaje de la propina, el rango sería esta que dice porcentaje de propina. Le damos un clic, seleccionamos, le damos coma. ¿Cuál sería nuestro criterio? Pues el porcentaje que pongamos aquí. ¿Sí? Coma. ¿Qué es lo que nos va a sumar? Pues aquí. En esta que sería el total de propina, que sería esto. Seleccionamos, cerramos paréntesis y le decimos enter. Y vean, cuando yo le digo, a ver, del 5% son 7.000, del 6%, no le cambié, 6%, o por ejemplo, vámonos voy a moverme tantito para arriba, vamos a vernos acá hasta el 20%, por ejemplo, y ahí está, ¿sí? Y así es como nos da la función sumar punto sí. Por ejemplo, aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en la clase anterior, pero ahora con la función sumar punto sí, utilizando el mayor que o el menor que. En este caso vamos a utilizar el mayor que, ¿no? Vamos a decir aquí, vamos a ponerle que ya hicimos este, función. Obtener año, mes y porcentaje de propina, ya lo hicimos, ¿sí?
utilizar la función sí para obtener el total de propinas mayor que 17%, y eso es lo que vamos a hacer. Le vamos a decir aquí igual a sumar punto sí. ¿Qué vamos a sumar? ¿Cuál es el rango? Si dice mayor a 17, miren, el rango a 17%, entonces nos venimos a la columna de propinas, del porcentaje de propinas, porque ese va a ser donde nos tome, ¿ok? Y luego le damos coma. ¿Cuál sería nuestro criterio? Pues acá, esta celda donde pusimos el porcentaje de la propina. Ah, no, mentira. El criterio dice mayor que 17%, así que tenemos que decirle mayor que, ya acuérdense que abrimos comillas, ponemos el mayor que 17%, ¿sí? Cerramos comillas y aquí le damos coma porque ese sería nuestro criterio. Ahora, ¿cuál es el rango de la suma? Pues aquí, en este caso, donde tenemos la cantidad de las propinas. ¿Ok? Cerramos paréntesis, le decimos aceptar y listo. Miren, ahí está, del 20% mayor que, pero si yo le cambio aquí, que sea del 17%, pues aquí la cantidad sigue siendo menos, porque sigue siendo mayor al 17%, sigue siendo mayor esta y menor esta. Y esta es la que va a ir cambiando. La otra no, porque la dejamos fija, ¿sí? Porque le dejamos el valor fijo, 17%. Ahora vamos a hacerlo, pero cuando nosotros le pongamos como referencia una celda. Esta tiene en nuestro criterio una referencia exacta, una referencia con un valor que nosotros le estamos poniendo. Pero acá lo vamos a hacer con una referencia a una celda. Vamos a decirle aquí igual a sumar punto sí. Abrimos paréntesis. Nos pide el rango. ¿Cuál sería el rango? Si estamos hablando que es el porcentaje, entonces es este, ¿sí? Coma. ¿Cuál sería nuestro criterio? Ahora sí va a ser esta celda la que tenga el porcentaje, ¿sí? Ponemos coma y ahora, ¿dónde nos va a sumar? ¿Qué es lo que queremos que nos sume? Pues esta cantidad donde están las propinas, ¿sí? Cerramos nuestro paréntesis, le decimos enter y vean, ahora sí, esta ya coincide con esta. Pero si yo le pongo aquí 17%, vean cómo ya, ahora 20%. Estas van a coincidir todas, ¿sale? Ok, ahora lo que vamos a hacer es utilizar acá la función sumar punto sí punto conjunto. La función sumar punto sí punto conjunto nos permite utilizar más de un criterio. En este caso, vamos a poner aquí que la función sumar punto sí nos pide un rango, nos pide un rango donde vamos a sumar, ¿sí? Luego nos pide solamente un un criterio, ¿sí? Y luego nos pide qué es lo que va a sumar, ¿sí? El rango de la suma. El rango de la suma, ¿sí? Eso es lo que nos pide. Esa es la sintaxis. El rango, bueno, vamos a ponerla de nuevo. El rango, luego el criterio, ¿sí? Y el rango que va a sumar. Esa es la sintaxis. Déjenme ponerle aquí para que no las deje. Esa es la sintaxis. Ahora, la sintaxis de la función sumar punto sí conjunto, sumar punto sí punto conjunto, ¿sí? Es esta. Un rango de suma, ¿sí?
En este caso, lo primero que nos pide es el rango de suma. Este es al revés. ¿Se fijan acá? El rango de suma es lo último que seleccionamos. Y aquí en la función sumar sí conjunto, primero nos toma el rango de la suma, ¿sí? Fíjense muy bien, el rango de suma aquí sería el rango de suma, ¿sí? Ese es el primer criterio. Digo, ese es el primer rango que nos pide, perdón, el primer rango que nos pide. Después nos pide el rango de el criterio 1, el rango del criterio 1. Rango de criterio 1. Después lo que nos pide es el criterio 1. ¿Sí? Y enseguida nos va a pedir el rango del criterio 2, del criterio 3, del criterio 4, etcétera, etcétera, así hasta la cantidad de criterios que nosotros queramos sumar. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que hace. Aquí voy a poner rango de criterio 2. Coma. Luego sigue criterio 2. Y aquí le voy a decir coma, etcétera, etcétera, ¿no? Etc. Así le vamos a poner. Vamos a agregarle un espacio acá para que nos los permita. Ok, vamos a ver. Ahora ya tenemos ahí la sintaxis. Ahora vamos a ver cómo funciona. ¿Sí? Acá nos dice, utilizando la función, sí, esta ya la hicimos. Obtén la propina mayor, esta también ya la hicimos. Ok, ahora sí. Utilizando la función sumar puntos y conjunto, obtén el total de ventas por mesero, por año y por mes. ¿Ok? Por año y por mes. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que hacemos por año y por mes. Vamos a hacerle esto un poquito más pequeño para que nos permita. Ahora sí, para que nos permita ver bien nuestros encabezados. Si no, no nos va a permitir. Vamos a cerrar. Miren, por ejemplo, esta de precio ni siquiera nos sirve, esta ni la estamos utilizando. Vamos a eliminar esta de precio. Control menos. Porque, ay, ándale, ándale, ándale. Olvídalo. Porque yo hice la propina de acuerdo al precio. Control Z, ¿no es cierto? Esa sí estaba bien. Entonces, lo que vamos a hacer es que la vamos a hacer más pequeñita. El precio, la propina. Ah, ya sé lo que vamos a hacer aquí. Vamos a darle formato acá arriba y le vamos a decir auto ajustar el texto para que quede bien acomodado. ¿Ok? Aquí la propina también. El total de propina también. Vamos a ponerle porque no está tan grande. Y la forma de pago también. ¿Ok? Y así también. Esta ya nos queda también categoría más pequeñito. Y así ya nos permite que nosotros vayamos viendo toda esta de orden. Ni siquiera la utilizamos. Control menos. O bueno, la voy a ocultar mejor. No la voy a eliminar. Con ocultar. Ahí está. Para que tengamos la de fecha. Es más, inclusive la de fecha ni la estamos utilizando, ¿no? Estamos utilizando más año y mes. Pero bueno, vamos a dejarla así. Esta de mesa tampoco la estamos utilizando. La voy a ocultar. No la voy a. Solamente así. La vamos a ocultar. Ahí está. Y así ya podemos ver bien todos nuestros encabezados y todo. Listo. Ahora sí, vamos a utilizar la función sí conjunto. Perdón, sumar punto sí punto conjunto. Vamos a decirle igual a sumar punto sí punto conjunto, aquí ya nos sale, ¿sí? Y recuerden, ¿qué es lo primero que nos piden? ¿Qué es lo primero que nos piden? El rango de la suma, ¿ok? El rango de la suma es lo que nos está pidiendo, ¿ok? Así que vámonos a espérenme, porque aquí. Listo.
El rango de la suma es lo primero que nos están pidiendo. Así que si lo que yo quiero sacar aquí dice el total de ventas por mesero, así que me tengo que venir aquí al total. Ese sería mi rango de suma. Esta, a diferencia de la función sumar puntos y conjunto, aquí lo primero que nos pide es el rango de la suma, ¿sí? Y después, coma, nos pide, vamos a irnos para acá arriba para ver lo que nos va pidiendo, el rango de la suma. Después, lo que nos va a pedir va a ser el rango del criterio, del primer criterio. ¿Y cuál sería el primer criterio? En este caso nos dice por mesero. Venimos y seleccionamos la de mesero. ¿Ok? Listo. Coma. Y luego nos dice que cuál sería el criterio. Pues el mesero, ¿no? Ahí está el mesero. Coma. Déjenme ponerlo aquí. Algo le moví que ya no se está viendo los requisitos. La voy a eliminar para que nos vaya poniendo los requisitos otra vez. Igual a sumar puntos y conjunto. Aquí la tengo. La vamos a hacer acá arriba para que nos ponga ahora sí los requisitos. Primero, el rango de suma. Pues como vamos a sacar el total, eso es el rango de la suma. ¿Sí? Luego nos pide el rango del criterio 1. Uy, ya me lo quito. El rango del criterio 1. El criterio 1 va a ser el mesero. Así que tenemos que seleccionar toda la columna de mesero. Y luego, ¿cuál sería el criterio 1? Pues la celda donde está el mesero, donde estamos poniendo los meseros. Así que seleccionamos la celda donde están los meseros. Luego nos pide el rango del criterio 2. ¿Cuál sería el criterio 2? Dice por mesero, por año y por mes. Vamos a seleccionar por año, que sería esta de acá arriba, toda la columna de año. Y luego, ¿cuál sería el criterio 2? Pues este, donde está la celda donde tenemos el año, ¿sí? Coma. ¿Cuál sería el criterio 3? Aquí nos está diciendo por mes, es decir, que entonces el rango del criterio 3 sería el mes. Así que vengo y selecciono esta que es mes, le digo coma, y entonces me voy a seleccionar la celda donde está el mes. ¿Ok? Cierro mi paréntesis y le digo enter. Y listo, miren, ahí ya tengo que Valentina en el año 2014, en el mes de abril, vendió 19.233.91. ¿Cómo podríamos checar si eso es real? Acuérdense, utilizando los filtros. ¿Ok? En el mesero, que sería Valentina, yo vengo y selecciono aquí y busco a Valentina. En el año 2014, yo no me acuerdo qué eran los datos que estaba. 2014 y abril. Ok, ahora sí, vamos a hacerlo de nuevo. Valentina, aquí le decimos, en el año 2014, Valentina, seleccionamos, voy a poner esto, la cantidad acá arribita en igual para que sepamos que sí es realmente este valor. Ahí está. 19.000, vamos a ponerle, ahí está, para que veamos que sí es exactamente este 19.233. Ok, vamos de nuevo. Valentina en el 2014, en el mes de abril. Seleccionamos al mesero primero, que sería Valentina, que fue lo que estamos haciendo. En el 2014, seleccionamos el año 2014 y seleccionamos el mes de abril. ¿Sí? Y en el mes de abril nos venimos hasta acá. Hay que poner en nuestra tabla, diseño de tabla, y hay que ponerle aquí la fila de totales. ¿Sí? Y vámonos hasta aquí abajo. Fila de totales. Esta hay que
quitarla, bueno, vamos a decirle que el recuento está bien, pero aquí, en este, vamos a decirle que nos ponga la suma, ¿sí? Y si vemos ahí, son 19.233.91, que es exactamente lo que tenemos aquí, ¿sale? Y así es como nosotros podemos ver de qué manera nosotros podemos sacar y comprobar esta función. Claro que pues, nos estamos viendo ahí para comprobar, nos estamos tardando mucho, pero bueno. Vamos a ver ahora otro ejercicio, sumar puntos y conjunto. ¿Qué nos dice? ¿Sí? Utilizando la función sumar puntos y conjunto, obtén el total de ventas de mes cero por año, por mes y por porcentaje de propina, es decir, con cuatro criterios. ¿Por qué? Aquí es un criterio, es el mes cero. Aquí el mes cero es un criterio, aquí por año es otro criterio, por mes es otro criterio y por... Ah, es mentira, era la de arriba. Bueno, vamos a ver, acá arriba y por porcentaje de propina, ¿sale? Por porcentaje de propina. Ahí está. Es el mes cero por año, por mes, entonces son cuatro criterios lo que necesitamos, ¿ok? Entonces vamos a tener cuatro criterios, que es esta de acá arriba. Vamos a hacerlo. Sumar igual a sumar punto sí punto conjunto. Y aquí lo que hacemos es, lo que nos pide es primero el rango de suma, recuerden, el rango donde vamos a sumar y después van a ser los criterios que nosotros pongamos. El primer rango de criterio y luego el criterio. Y en este caso, primero es por mes cero. No lo estamos haciendo por año. El primer criterio que estamos pidiendo es por año, por mes cero. Así que primero vamos a el rango de suma, que sería este total. ¿Sale? Coma. En mi caso, recuerden, en mi caso, a mí me pide coma. Pero en algunas ocasiones, dependiendo la configuración que tengan, les puede pedir punto y coma. ¿Ok? Aquí vamos a ver. Entonces, el primer criterio sería el mesero. Selecciono mi rango del primer criterio, coma. El criterio es la celda donde estoy poniendo los meseros. ¿Sí? Coma. El segundo criterio, voy a seleccionar el rango. ¿Cuál es el segundo criterio? El año. Vengo y selecciono la columna donde están los años, coma. ¿Y cuál es mi criterio? Pues donde la celda donde tengo o donde estoy poniendo el año para escoger el año. ¿Sí? Coma. Ahora, ¿por qué estoy poniendo la celda y no como referencia 2014? Porque fíjense que yo podría poner 2014. Pero cuando nosotros hacemos esa referencia con la celda y hacemos una li lista desplegable, lo que hacemos es que estamos volviendo interactivo nuestros reportes, porque al momento que le cambiamos, también cambia nuestro resultado. Ok, sigue nuestro siguiente criterio. Ya hicimos por año, ahora sigue por mes. ¿Cuál es el rango donde tenemos que seleccionar? Bueno, pues la columna donde está el mes. Ok, coma. ¿Cuál es el criterio? Pues la celda a donde estoy poniendo el mes, coma, ¿sí? Ahora, el cuarto criterio, ¿cuál sería el cuarto criterio? Por porcentaje, aquí dice por porcentaje de propina. Es decir, que mi criterio sería la columna donde está el porcentaje de la... Ahí sería mi rango de criterio, coma, y mi criterio sería la celda donde estoy poniendo el porcentaje. Cierro mi paréntesis, vean ahí. Estamos utilizando cuatro criterios. ¿Ok? Fíjense muy bien. Yo todavía podría agregar un criterio más. Ahorita lo vamos a hacer. Le voy a decir enter y listo. Miren, ahí está. Me dice que por el 20% no tiene en esta fecha. Valentina en el 2014, en el mes de abril, con el 20% no tiene. ¿Sí? Pero si yo le pongo por acá, a lo mejor con el 5%, tampoco. Ah, 11% si tiene, miren, ahí está. Si vengo y le cambio acá por
5% no tiene, 6% y así, miren, en el 6% sí tuvo, ¿ok? Luego, bueno, pues aquí me trae que yo saque un total general y el total general, lo único que yo tendré que hacer es una suma de todo esto, ¿no? El total, que sería esto, para sacar el total general. Pero este de total general lo vamos a modificar. Lo vamos a modificar y lo vamos a hacer con un quinto criterio. Por ejemplo, de esto, ¿cuánto le pagaron a Valentina en el 2014, en el mes de abril, con el 6%, pero que fuera pagado en efectivo o que fuera pagado con tarjeta de crédito, con tarjeta? ¿Sí? Para eso necesitamos crear, por ejemplo, una nueva lista desplegable. Aquí que le vamos a poner que sea forma de pago. Forma de pago, ¿sí? Y aquí vamos a crear una lista desplegable. Fíjense que solamente tenemos dos criterios, que sería efectivo y tarjeta. Vamos a ver si aquí ahora sí me permite crear una lista desplegable. Que donde solamente yo le ponga los valores, ¿ok? Vamos a ver, le decimos validación de datos, una lista, y aquí quiero que sea igual a, dice efectivo, coma, tarjeta. Déjenme ver si aquí sí me permite hacerlo así. Si no, no, no me permite. Esto tiene que ver con mi configuración. Vamos a crear acá una lista desplegable donde dice, donde creemos aquí una tablita. Vamos a crearla rápido. Forma de pago, dice. Forma de pago. Y aquí le ponemos efectivo y acá tarjeta. Listo, creamos nuestra, le damos formato de tabla. Ya la tenemos ahí. Y ahora sí, nos vamos a nuestro ejercicio donde estamos por acá y vamos a crearla. Nuestra lista desplegable. Datos, validación de datos. Y aquí le decimos lista. Vamos a decirle que está aquí y le decimos aceptar. Listo, ya tenemos aquí efectivo o ya tenemos tarjeta. ¿Sale? Vamos a utilizarla aquí, vamos a cambiarle y aquí la vamos a utilizar con cuatro, con cinco criterios, ¿no? Vamos a decirle igual a sumar punto sí punto conjunto, ¿sí? El rango de la suma. ¿Cuál es el rango de la suma? Pues este total, ¿no? De aquí quiero que me sumes, quiero que me sumes el primer criterio, que sería por mes, por año, perdón, por mesero. Es decir, primera por mesero. Vámonos acá y seleccionamos la columna donde está mesero, coma, ¿cuál es el criterio? ¿Dónde está aquí el mesero? ¿Sí? La celda donde está el mesero, coma, vamos a irnos acá arriba para crearla acá arriba en la barra de fórmulas. Luego nos pide el segundo criterio. ¿Cuál sería el segundo criterio por año? Seleccionamos la columna donde está los años, coma, ¿cuál sería nuestro criterio de ese rango? Pues donde tenemos la celda donde tenemos los años, coma. El siguiente criterio, que sería nuestro criterio número 3, sigue por mes. Seleccionamos toda la columna donde están los meses, ¿sí? Coma, ¿cuál es el criterio de ese? ¿Cuál es el criterio de ese? Bueno, el criterio de ese sería donde tenemos la celda donde tenemos el mes, coma. El criterio número 4. El porcentaje de propina, es decir, que nos venimos a donde teníamos la columna de porcentaje de propina, coma,
¿Y cuál sería el criterio de esa? La celda donde tenemos el porcentaje de propina. El criterio número 5. El criterio número 5, ¿cuál es? Pues tarjeta, el tipo, la forma de pago. Entonces nos venimos y seleccionamos la forma de pago, la columna donde está la forma de pago, coma, y el criterio de ese rango sería la celda donde tenemos la forma de pago. Cerramos nuestro paréntesis y le decimos enter. ¿Sí? Y fíjense, aquí nos dice que esta en tarjeta no fue, todo fue en efectivo. Si yo le digo acá en efectivo, bueno, pues algo me está poniendo aquí en cero porque me está poniendo que no fue en efectivo con 6%. ¿Cómo no? Si aquí tiene 6%, a ver, vamos a ponerle Ernesto en el mes de, en 2014, vamos a ponerle 2015, en el mes de enero, vamos a ver, vendió 617 y aquí algo nos está pasando porque nos está poniendo este cero en efectivo y con tarjeta. Ahí está, todo fue con tarjeta, miren, ahora sí ya está funcionando. ¿Sí? Todo fue con tarjeta. ¿Correcto? Y así es como creamos estas y utilizamos nuestras funciones de contar punto sí y contar punto sí conjunto. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es utilizar esta de función sí conjunto por aquí, pero con utilizando el mayor que y el menor que. ¿Sí? Digo, el mayor que con referencia o sin referencia. Vamos a utilizarlo, ¿ok? Vamos a hacerlo rapidito para que nos vayamos a nuestro descanso. Ahora nuestro descanso va a ser más corto porque si no, no nos va a dar tiempo de ver todo. ¿Sí? Y entonces acá le decimos la siguiente, igual a sumar punto sí conjunto, punto sí punto conjunto, y nos dice, vamos a hacerlo acá arriba. Ah, ¿dónde la hice? La estaba haciendo aquí, discúlpenme. Era por acá. Igual a sumar punto sí conjunto. Ahora sí. Vamos a hacerla acá arriba. El rango de suma, pues esta que está aquí, ¿no? Vamos a seleccionar todo donde tenemos la suma. Coma. El primer criterio nos dice que el mesero, ya sabemos, es muy, muy el mesero, coma, nos vamos a la celda donde tenemos el mesero, coma, el segundo criterio es por año, ¿sí? Coma, nos venimos a donde tenemos el año, coma, ¿sí? El segundo criterio, ese es el tercer criterio, perdón, sería por mes. Seleccionamos la columna donde está el mes y el criterio, la celda donde tenemos el mes, ¿sí? Y luego nos dice que el cuarto criterio nos dice que sea mayor al 17%. Ya sabemos que le abrimos comillas, ponemos el símbolo de mayor que. Aquí dice mayor que, ahora vamos a utilizarlo menor que, ¿no? Vamos a poner menor que, menor que el 17%. ¿Sale? Ah, falta el porciento. Menor que el 17%. Y ahora sí, cerramos lo que es nuestro. Ah, no, perdón, aquí no. Estamos mal. Estamos aquí. Nos hace falta seleccionar el rango. Aquí, miren, qué bueno que me di cuenta. El rango donde está el porcentaje. Ahora sí, el criterio sería que sea menor que 17%, ¿sale? Menor que 17%. Y cerramos nuestras comillas, cerramos nuestro paréntesis y le decimos enter. Todas estas fueron menores que el 17%. Si yo le pongo aquí a 20%, pues va a ser esto, ¿sí? Va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya no, 20% es esto, mayor, lo que vendió mayor al 20%, ¿sí? En enero. Pero si le cambiamos aquí
al 11%, pues ya automáticamente cambia acá arriba. Acá no está cambiando porque le pusimos un valor absoluto, ¿sí? Por eso, porque es un valor absoluto. ¿Qué pasa si lo hacemos con referencia? Vamos a hacerlo con referencia de celda y le decimos igual a sumar puntos y conjunto, sumar puntos y conjunto, y entonces el rango de suma, pues es este rango de suma. El primer criterio, pues ya sabemos que sería el mesero, coma. El segundo criterio sería, perdón, el criterio sería donde está el mesero, la celda. El segundo criterio sería por año, coma. Venimos a la celda donde está el año, coma. Y luego el tercer criterio sería por mes, coma. Y la celda donde está el mes, coma. El tercero, cuarto criterio sería el porcentaje de la propina, coma. Y ahora vamos a utilizar, acá arribita vamos a ponerle que es menor que, acuérdense, ponemos el ampersand y seleccionamos la celda donde está el porcentaje, ¿sí? Y entonces aquí nosotros cerramos el paréntesis y le decimos enter y vean, ahí está, de acuerdo al 13%, este es mayor, menores que el 17%, vamos a cambiarle aquí, menor que. Ah, 17, ahora sí aquí, menor que, ahora sí, para que sea correcto. Si yo me vengo para acá y le pongo 20%, vean que me va a salir mal, más, porque entonces es, de acuerdo a lo que estoy poniendo aquí, menor que, por eso me da el resultado, pero si le pongo 17, miren, me va a dar igual, vamos a cambiar aquí. Y me da este mismo resultado. ¿Sale? Entonces, para eso nos sirve la función sumar sí y sumar punto sí y sumar punto sí punto conjunto. ¿Ok? Vámonos a nuestro descanso. Vámonos a tomarnos unos 5 minutitos de descanso nada más para que nos dé tiempo de ver todo lo que tenemos que ver todavía. ¿Sale? Y ahora vamos a ver la función sí, y vamos a trabajar con la función sí. ¿Ok? Vamos a ver la sintaxis y cómo se trabaja con la función sí con varios criterios. ¿Ok? Entonces, vámonos a nuestro descanso para que tomen agua, estiren las piernas. Y bueno, todo. Ahorita nos vemos en unos minutitos.
Ok, pues espero que hayan tomado agua, estirado los pies, etcétera. Vamos a continuar con nuestro ejercicio. Déjenme compartir por aquí pantalla. Ok, ahora lo que vamos a ver, cómo se trabaja con la función sí. ¿Sí? La función sí es la que nos pide que trabajemos con una condición. ¿Cuál es la sintaxis de la función sí? La sintaxis de la función sí nos va a decir así, miren, dice igual, ponemos sí, abrimos paréntesis y nos dice una prueba lógica. ¿Qué es lo que hace la función sí? Nos hace una pregunta. Y si esta pregunta resulta que es verdadera, nos da un resultado. Y si resulta que es falso, nos da otro resultado, nos pone otro resultado. Para eso se utiliza la función sí. Y ahí es a donde nosotros, por ejemplo, la sintaxis, déjenme escribirla acá arriba. Acá la voy a escribir. Igual a sí, paréntesis, y nos pide la prueba lógica, ¿ok? Prueba lógica. Que normalmente, bueno, viene así con un guión bajo, porque aquí no se permite espacio, pero bueno, prueba lógica. ¿Sí? Después tenemos que poner, en mi caso, recuerden, en mi caso. Me gusta decirles, en mi caso, me pide que ponga una coma. Fíjense muy bien. Ah, espérenme, es que ahí estaba. En mi caso, me piden que ponga una coma. Vamos a escribirlo de nuevo. Igual a, sí, abro paréntesis y va a ser prueba lógica. En mi caso, me está pidiendo aquí, fíjense muy bien, que me ponga una coma. ¿Sí? Ahí la ven. También aquí está una coma. ¿Sí? Pero, dependiendo la configuración que ustedes tengan, puede que a ustedes no les pida una coma, sino les pida punto y coma. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ahí va a depender mucho de todo eso. ¿Sí? Ah, déjenme regresar aquí y vamos a continuar. Prueba lógica, ¿sale? Vamos a ponerle prueba lógica. Después, coma, el valor sí verdadero. Valor sí verdadero, es decir, si después de esa pregunta el resultado es verdadero, verdadero, si es verdadero, entonces nos va a dar un resultado. Pero si el resultado es falso, entonces nos va a mostrar otro resultado. Valor, sí, falso. Cerramos paréntesis. ¿Ok? Esa es la sintaxis. Así es como se muestra. Déjenme hacerlo. Aquí a decirle combinar y centrar, que me lo centre y le vamos a dar que esté. Ahí está. Ah, no, estaba bien en 16. Entonces vamos a seleccionar esta y esta también para que nos lo combine. ¿Ok? Ahí combinamos y ahora sí. ¿Sí? Miren, aquí nos pone prueba lógica. Este es un primero. Aquí le vamos a poner un color. Vamos a ponerle, por ejemplo, la prueba lógica. Vamos a ponerlo en azul y que esté en negritas. Luego, el valor. Sí verdadero, el valor sí verdadero
Si esa pregunta, la respuesta a esa pregunta es verdadero, vamos a ponerle un color verde que indica verdadero, vamos a ponerle que esté negritas, pues nos va a poner un resultado. Pero si la respuesta es falso, vamos a ponerle rojo, pensando que cuando utilizamos el rojo, ¿sí? Ahí está, la prueba lógica. Ahí tenemos. Y para eso utilizamos estos operadores, ¿sí? Acuérdense que estos operadores, dijimos, estos operadores, el operador de comparación, si es igual a, por ejemplo, si 1 es igual a 1, me pone verdadero. Pero si yo le pongo que la celda A1 es igual a 2, entonces me va a poner falso, porque ya no es igual a 1, ¿sí? Y así es, si es mayor que, si es menor que, para eso utilizamos estos operadores. ¿Ok? ¿Sí está quedando clara esta parte? Vamos a regresar acá. ¿Cómo funciona? Ahora bien, miren, aquí, de acuerdo al Consejo Nacional de Población, la CONAPO, tiene un cuadro donde dice etapas del ciclo de vida para los cuales se calcularon los índices de desarrollo social. Y aquí nos dice que de 0 a 5 años son niños y niñas de edad preescolar. De 6 a 14 años son adolescentes en edad escolar. De 15 a 24 son jóvenes. De 25 a 44 son adultos jóvenes. De 45 a 59 años son adultos maduros. Y de 60 en adelante son ma adultos mayores. ¿Ok? Y acá tenemos una base de datos. Primero, vamos a arreglar esta base de datos. Es importante que nosotros siempre arreglemos la base de datos. ¿Se fijan los nombres? Miren, los nombres vienen unos en mayúsculas, otros con mayúsculas y minúsculas, es decir, no vienen bien en orden. Lo que vamos a hacer es que vamos a ponerlos, unificarlos, como tenemos que unificar nuestra información. Aquí voy a insertar una función como auxiliar, perdón, una columna como auxiliar, donde voy a utilizar la función nom propio, ¿se acuerdan? O mayúsculas, si quieren todas que las pongamos en mayúsculas, todas mayúsculas. Voy a utilizar la función igual a mayús, ¿sí? Y todas estas las voy a convertir a mayúsculas. Enter, le damos doble clic y ya todo nos lo convirtió en mayúsculas. ¿Sale? Ahora, esto le voy a decir control C. Y lo voy a pegar acá, pero solamente voy a pegar los valores, solo valores. Y ya me pega los valores y entonces ahora ya todas quedaron en mayúsculas, ¿ok? Y todas estas, pues ya lo que tengo que hacer es eliminarlas, ¿no? Ya no necesito, porque solo fue un auxiliar. La selecciono, control menos, disculpen por la tosecita, pero se me seca la garganta, déjenme beber tantita agua. Vamos a convertirla en tabla. Se me olvidó, lo primero que tenemos que hacerle es darle formato de tabla. ¿Sí? Vengo por acá, formato de tabla, utilizamos este diseño, aceptar. ¿Por qué utilizo siempre el diseño en gris? Porque más adelante, si yo necesito generar o resaltar alguna columna, este me va a permitir que después yo resalte alguna columna en específico. Ahora bien, miren, ya están todos los nombres sin ningún problema, la edad también ya está. Pero fíjense que aquí en el género, como lo bajaron de una base de datos generada, trae inciso B mujer y luego por acá inciso A hombre. ¿Cómo le podríamos hacer para que solamente quede mujer o quede hombre? Pues ni modo que me ponga a escribir aquí mujer y uno por uno, ¿no? Y fíjense que tenemos, si me voy hasta abajo, tenemos 2000 y tantos registros, ¿no? Pues sería mucha talacha. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es, tenemos dos formas de hacerlo, dos formas, fíjense. La primera es,
utilizar la función búsqueda y reemplazar, búsqueda y reemplazar. Digo, la herramienta de búsqueda y reemplazar, no la función, la herramienta de búsqueda y reemplazar. Seleccionamos toda la columna o desde aquí, miren, en mi tabla, selecciono y le digo control más B. Control B me habilita esta opción de buscar. También lo puedo venir y seleccionar acá donde dice buscar. Buscar y me sale lo mismo. Y miren, le tengo que escribir aquí buscar así como está el inciso. O sea, es B minúscula, el de paréntesis, un espacio, luego mujer, igualito de como está. Y yo le digo búsqueda siguiente. Miren, ahí ya me encontró. Ahora si le digo reemplazar, esto le quiero reemplazar por donde dice mujer. ¿Sale? Donde dice B, que me lo reemplace solamente por mujer. Yo le digo reemplazar todo y miren, ya me lo reemplazó todos. ¿Sale? Y esto tendría que hacerlo yo también con lo de hombre. ¿Ok? Esa es una de las opciones. Otra opción es utilizar mi función buscar V para esto. Perdón, buscar V, no. Mi función sí. ¿Sí? La función sí, es decir, vamos a hacer el primer ejercicio con la función sí. Vamos a decir, si abrimos paréntesis, si esta celda que está aquí es igual a B mujer, pero como estamos creando una función, debemos de tener comillas, abrimos comillas, ponemos B. Paréntesis, pero es B minúscula. B, paréntesis, espacio, mujer, cierro mis comillas, y entonces, si eso es igual a esto, entonces el valor sí verdadero, ¿qué sería? Que me ponga mujer, solo mujer, que ya le quite ese inciso B. Fíjense muy bien, aquí abro comillas. Y escribo mujer. Ahora, si todo lo quieren en mayúsculas, lo podemos dejar en mayúsculas, por ejemplo. ¿Sí? Mujer. Vamos a ponerle mujer en mayúsculas. ¿Sí? Cerramos comillas. Y ahora, el valor sí falso es que si eso no se cumple, es decir, que la celda no tiene esto que es B, paréntesis, espacio, mujer, entonces me debes de poner hombre, ¿sale? Hombre, entre paréntesis, digo entre comillas, cierro mi paréntesis y le digo enter. Fíjense cómo ya me lo puso ahí, como esa es mujer, ahora si yo me voy bajando, vean, ya me pone hombre, donde está hombre, ¿sí? Y así, si yo lo relleno, si lo sigo bajando, ahora, ¿qué tengo que hacer para que me lo haga aquí pegadito? ¿Sí? Lo vamos a hacer, pero vamos a insertarlo aquí pegadito a esta. Vamos a poner una columna auxiliar, que vamos a ponerla como G nada más. Le damos Enter y se agrega dentro de la tabla para que esta opción de autocorrección nos los haga todo directo, rápido, muy rápido, todo al mismo tiempo. Sí, entonces le decimos igual a, sí. Ahora sí, ¿cuál es nuestra prueba lógica? Preguntarle si esta celda que está a un costado es igual a, entre comillas, porque es texto, acuérdense, por eso se pone entre comillas, B, paréntesis, espacio, mujer, cierro mis comillas. Si eso es correcto, si eso es verdadero, entonces, coma. Le pongo mi coma, el valor sí verdadero, quiero que me pongas aquí mujer y que me lo pongas en mayúsculas, ¿no? Mujer. Cierro mis comillas. Si esto no se cumple, si esto es falso, entonces yo quiero que me pongas el valor sí falso, ¿qué sería? Entonces, si eso no es igual a eso, ponme la palabra hombre, porque eso es lo que yo veo aquí, que también está.
Ah, me falta poner la comilla, la coma, perdón, coma para pasar al valor sí falso. Abro mis comillas y le pongo ahí hombre. ¿Sale? Cierro mis comillas, cierro mi paréntesis y le doy enter. Y ahí están, miren. Ahora sí ya me lo hizo todo. Mujer, hombre, mujer. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Selecciono esta y la copio. Control C, control C. Y ahora vengo para acá y lo voy a decir pegar, pero voy a pegar solo valores, porque si yo le digo control V, lo que voy a pegar es la función y me va a dar un error. Entonces, solo valores, listo. Y quedó corregida, ya quedó como sin el inciso ni nada, ¿sale? Vean cómo ahí utilizamos la función sí, para poder convertir esto y darle algo. Ahora, vamos a borrar esta y vamos a poner en esta misma columna, vamos a utilizarla para hacer esto. Miren, aquí vamos a poner varias condiciones, pero antes de eso yo quiero que hagamos una tablita más rapidita para que entendamos mejor la función sí, pero con valores muy sencillos, ¿no? Con una sola pregunta. Y una sola respuesta verdadera y una sola respuesta falsa. Miren, vamos a hacerlo por aquí. Por ejemplo, si yo tuviera aquí una tabla con nombres, voy a copiar algunos nombres de por acá. Es más, voy a copiar algo así. ¿Sí? Vamos a copiar esta tablita así, poquito, control C, y la voy a pegar por aquí. Enter. ¿Sale? Vamos a autoajustar esta por aquí. Ahí están los nombres y aquí le vamos a poner calificación. ¿Sí? Esto también se utiliza mucho para esta, ¿ok? Calificación. Vamos a crearla en tablita porque esta lo copié así, pero no tiene formato de tabla. Vamos a darle formato de tabla. Le decimos aceptar. Ahí está, calificación. Vamos a pensar que como habla de 50, 50, aquí en este espacio no hay ninguno de 60. Bueno, vamos a ponerle, no sé, 80 de calificación, 70. No sé, 85, 50, no sé, vamos a poner 55, vamos a poner ese de 44, lo vamos a dejar, ese de 53 también, este de 22, ¿no? Lo vamos a subir y lo vamos a poner a 96, a no sé, 98. 76, 85, algo así. Estoy poniendo cantidades así muy rapidito, ¿no? Es más, ya hasta ahí vamos a borrar, vamos a quitar estos. A eliminar filas de la. Ahí está, hasta ahí. Y aquí vamos a ponerle si aprobó o no aprobó. ¿Sí? Esta va a ser la calificación, si aprueba o no aprueba. Esta es su calificación y este es este resultado. Vamos a poner estado, ¿no? Vamos a ponerle estado. Enter. Y aquí vamos a utilizar la función sí. Y la pregunta va a ser, si es mayor a 5, vamos a ponerle si es mayor a 50, mayor o igual a 50. Entonces es aprobado, pero si es menor o igual a 50, entonces va a ser no aprobado. ¿Ok? Vamos a ponerle igual así y aquí le vamos a abrir paréntesis. La prueba lógica, ¿cuál es? Si este es mayor o igual a 50, es decir, que tenemos que poner el signo de mayor igual a 50, coma. Si eso es así, entonces debes de ponerme aprobado.
entre comillas, pongo aprobado. Cierro comillas. Pero si no se cumple esto, que no sea mayor o igual que sea menor a 50, yo le puse no hay, hay algunos de menos, no hay ninguno de menos. Bueno, ahorita le cambiamos las cantidades. Es más, le vamos a poner mayor o igual a 80, vamos a poner a 80 para que sea así. O hay algunos de 70, vamos a ponerle de 70, no hay que ser tan estricto. Si es mayor o igual a 70, va a ser aprobado. Si no se cumple eso, entonces tiene que decir no aprobado. No me gusta utilizar la palabra reprobado, ¿no? Es no aprobado. No aprobado. Aprobado. ¿Ok? Cerramos las comillas, cerramos nuestro paréntesis y le decimos enter. Y miren ya cómo nos lo cambió aquí. ¿Sale? Como el 80 es mayor a 70, pues entonces es aprobado. Aquí es mayor igual a 70, entonces es aprobado. Si sí, es 85, pero este, miren, no es aprobado. ¿Qué pasa si le pongo, por ejemplo, 69? De todos modos, no es aprobado. ¿Se fijan? ¿Sí? Entonces ahí está. Si le cambio, no sé, a 71 o simplemente ya cambia a aprobado. ¿Ven? Este es para eso nos sirve la función sí. Si yo pruebo algo, quiero ver que, entonces, sí, la pregunta es, si esa pregunta que estoy haciendo resulta verdadera, ponme un resultado. Si esa pregunta resulta falsa, entonces ponme otro resultado. Para eso se utiliza la función sí. ¿Ok? Y también tenemos... Si queremos hacerle varias preguntas y tenemos que utilizarla así, miren, por ejemplo, si es mayor a 50, le vamos a decir que sea aprobado. Si es mayor a mayor o igual a 50, que sea aprobado. Pero si es mayor o igual a 70, le vamos a poner bueno. Y si es mayor o igual a 90, le vamos a poner excelente, ¿no? Pero si no se cumple eso, entonces le vamos a poner no aprobado. Vean que entonces ya estamos utilizando varias condiciones, ¿sí? Lo voy a escribir por aquí, ¿sí? Miren, vamos a hacer la tablita aquí. Si es mayor igual a 50, mayor igual a 50, entonces es aprobado. ¿Sale? Le vamos a poner aquí aprobado. ¿Ok? Si es mayor igual a 70, me falta aquí, mayor igual a 70, entonces lo que vamos a decirle es que sea bueno, ¿no? Vamos a poner bueno. Si le ponemos mayor igual a 90, que diga excelente. ¿Sí? Excelente. Aquí en vez de ponerle aprobado, que diga, bueno, sí, le vamos a poner aprobado. Excelente. Pero, si eso no se cumple, es decir, que si es menor a 50, menor a 50. O aquí le podríamos poner si es menor igual a si es menor igual menor a 50, si es menor a 50, entonces debe decir si todo eso no se cumple, lo voy a poner aquí abajo. Si es menor a 50, en este caso lo vamos a poner aquí. Si es menor a 50,
Entonces que diga no aprobado. No aprobado. ¿Ok? Listo. Vamos a hacerlo ahora. Vamos a ver cómo lo haríamos aquí. ¿Sí? Ah, bueno, control Z. Voy a copiar la tablita aquí abajo. Control C. Y la vamos a hacer ahora aquí. Ahí ya tenemos otra tablita y lo vamos a hacer para que se quede aquí ese ejercicio. Vamos a ver ahora aquí, para esto, ¿cómo lo tendríamos que hacer? ¿Ok? Vamos a decirle igual a si, abro mi paréntesis y me dice mi prueba lógica. ¿Cuál sería mi prueba lógica? ¿Con cuál empezaría? Pues yo empezaría primero con si es menor a 50. Por ejemplo, si es menor a 50, o estas, por ejemplo, si quieren, y esta de menor a 50 la ponemos, si esto no se cumple, ya no tenemos que escribir esto. ¿Sale? Vamos a empezar entonces esta. Si es mayor igual a 50, ¿sí? Ah. ¿Cuál? Pues la celda de a un lado, no le hemos puesto cuál celda. Si esa es mayor igual a 50, entonces quiero que le escribas aprobado. Abrimos las comillas y le ponemos ahí aprobado. ¿Sí? Entonces es aprobado. Cerramos las comillas. Coma. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Entonces, para poner lo que sigue, si es mayor o igual a 70, que sea bueno. Lo que tengo que hacer que en vez de escribir el valor sí falso, aquí yo tendría que abrir otra función sí, sin ponerle el signo igual, yo abría sí, abro paréntesis y ahora le hago la otra pregunta. Ok, entonces, si esta celda, la prueba lógica, si esta celda, coma, es mayor o igual a 70, mayor igual a 70, coma, quiero que mi valor verdadero, ah, es que aquí le puse coma, espérenme, si esta es mayor igual, ahora sí, mayor igual a 70, coma, mi valor sí verdadero, vean cómo aquí ya me pide ahora. De este segundo sí que estoy poniendo, me pide el valor sí verdadero. Entonces que diga bueno, aquí le vamos a abrir y le vamos a poner bueno, que no sería la palabra correcta, pero bueno, vamos a ponerla así. Bueno, coma. Ahora, en este valor sí falso, vamos a abrir un nuevo sí para pedir otra condición. Sí. Abrimos paréntesis y nos pide la prueba lógica. ¿Cuál sería la siguiente prueba lógica? Que si es mayor o igual a 90, entonces sea excelente. ¿Sí? Si esta celda es mayor o igual a 90, entonces, coma, en el valor sí verdadero, ponme excelente. Abro las comillas y pongo excelente. ¿Sí? Excelente. Cierro las comillas. Y ahora ya no es necesario abrir otro sí. Aquí, en mi valor sí falso, si todas esas no se cumplen, entonces va a ser mayor a 50, menor a 50 y entonces me pones no aprobado. Le abro aquí las comillas y le pongo no aprobado. ¿Sale? Cierro mis comillas y cierro mi paréntesis y entonces le digo enter. Ah, me falta un paréntesis. No sé en dónde no cerré un paréntesis. Ah, me falta cerrar los paréntesis de todos los sís que abrí. Entonces, lo que tengo que hacer es cierro un paréntesis. Vean cómo se pone en color rojo mi paréntesis. Otro paréntesis que sería el otro sí. Y el último paréntesis siempre debe de quedar en negro. Así que, enter. Ahora sí, miren, ya me da el resultado. ¿Se fijan?
80 es aprobado, 70 es aprobado. Ah, no aprobado, no me está poniendo bueno, excelente, ni no aprobado. ¿Se fijan cómo ahí no me lo está poniendo? Porque aquí, por ejemplo, este sería aprobado. ¿Ok? No me está poniendo ahí los resultados como debería de ser. Vamos a ver entonces qué es lo que tendríamos que hacer aquí, ¿sí? Para que me dé estos resultados. Vamos a revisar nuestra función acá arriba y dice función sí, la primera, mi primer sí, si es mayor o igual a 50 debe decir aprobado, ¿sí? Y luego en el sí falso, la siguiente debe decir si calificación es igual a, es mayor o igual a 70 debe decir bueno, hasta ahí vamos bien, ¿sí? Entonces, ¿por qué no me está haciendo esta operación y no me está poniendo, por ejemplo, aquí me debería de poner mayor o igual a 70 es bueno? Entonces, aquí me debería estar poniendo bueno y no aprobado, porque aquí lo que me están poniendo es aprobado, mayor o igual a 50. ¿Qué es lo que pasa? Que como es mayor o igual a 50, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es cambiarle los símbolos. Aquí mis preguntas están mal. Aquí yo tendría que hacer, decirle, si es en este de 70, miren, aquí tendría que ser mayor o igual a 50, pero este de 70 para que diga, bueno, debe de ser. ¿Por qué? Porque todos los demás dicen son mayor o igual a 50 y este que es menor o igual a 50 que tenemos por aquí, dice no aprobado. Pero ¿qué pasa? Aquí yo le tendría que cambiar en vez de menor, mayor o igual a 70 para que me dé el rango del siguiente que me diga bueno, aquí es mayor o igual a 50, pero que este sea, va a buscar primero el que es a 50. Pero vamos a delimitarlo, es decir, que sea mayor o igual a 50, o en este caso, control Z, le voy a decir, espérenme, control Z, no debe decir mayor o igual, debe de ser menor o igual a 70, menor o igual a 70 debe de ser aprobado, miren, aquí la pregunta está mal planteada, aquí debe de ser menor igual a 70, menor igual a 70, entonces sí va a ser aprobado. Y luego aquí, menor igual a, aquí para que sea bueno, tiene que ser menor igual a, me faltó el igual, menor igual. Si es a 70, entonces de 90 hacia abajo, entonces debe ser menor o igual a, menor igual a 89, ¿están de acuerdo? Menor igual a 89, así sería correcto para que me ponga bueno. Aquí sí que sea mayor o igual a 90 para que sea para que sea mayor o igual a 90, para que sea excelente, y la otra va a ser aprobado. Así que vamos a corregir nuestra función acá arriba. Venimos, acá estamos. Mayor o igual. Entonces, aquí dijimos que va a ser, la primera debe de ser menor o igual a 70. Pero entonces, todos los que sean menor o igual a 70, entonces, nos van a poner aprobado, ¿sí? Entonces ahí tenemos que poner otro límite, mayor o igual a 70. Entonces aquí tenemos que poner que sean mayor a 50, mayor a 50. Si son mayor a 50, menor o igual a 70. A ver, vamos a ponerle. Está fallando ahí el planteamiento, fíjense. Mayor a 50. ¿Cómo lo estamos poniendo? A ver, menor
igual a 70, nos pone aprobado. Y luego en la siguiente, si es menor o igual a 89, vamos a ponerle menor igual a 89. Nos debe poner bueno. Y si es mayor igual a 90, nos debe poner excelente. Y si no, nos debe de poner aprobado. Vamos a ver si cambió. Ahora sí, miren, el de 80, aquí nos dice es bueno. El de 70 es aprobado, como aquí dice, aprobado. El de 85 es bueno, ¿sí? El de 71 es bueno porque es mayor al 70. Aquí el de 55 es aprobado, ¿sí? El de 44 es, miren, el de 44 dice aprobado. Aquí entonces tenemos que hacer no aprobado. Nos falta una que sería no aprobado. ¿Por qué? Como es mayor igual a 70, entonces nos está poniendo aprobado. Menor igual a 70. Entonces tendríamos que corregir esa porque como el 44 también es menor, nos sale no aprobado. ¿Qué tendríamos que corregir ahí para que nos salga el no aprobado? Aquí es a donde nos está dando el problema en la última. Bueno, pues que es la primera que estamos poniendo igual a 70, ¿sí? Entonces aquí tendríamos que ponerle de tal rango a tal rango. ¿Cómo tendríamos que hacer ahí para que funcionara esa función? Para que nos dé el resultado que estamos buscando. Ok. Entonces nos estamos viendo que aquí no nos está saliendo la respuesta como debemos de hacerlo. Lo que pasa es que el planteamiento está equivocado. Por ejemplo, este que es menor a 50, cuando es menor a 50, ¿sí? Va a ser no aprobado. Vamos a ponerlo por acá, ¿sí? No aprobado. Pero aquí el planteamiento está mal, ¿sí? Aquí está bien. Cuando es mayor igual a 90, entonces va a poner excelente. Aquí, cuando es mayor igual a 70, pusimos 70, que sea bueno. Y aquí, cuando sea mayor igual a 50, mayor igual a 50, que sea aprobado. Pero cuando sea menor de 50, que nos ponga no aprobado. ¿Ok? ¿Cómo tenemos que hacer aquí bien nuestra función? Vamos a borrar esta. Nuestra función es que siempre tenemos que empezar por esta. ¿Por qué? Miren, les voy a explicar por qué. ¿Cómo trabaja Excel? ¿Sí? En este caso, mi planteamiento primero estaba mal. Pero porque tenemos que explicar cómo funciona Excel. ¿Ok? Lo primero que hace Excel es que valora todos los que sean mayor a 90, de 90 en adelante hasta el infinito, y nos va a poner excelente. Pero luego de aquí, como esto es lo primero que hace, vamos a hacerla aquí y ahorita le explicamos. Le decimos igual así, abrimos el paréntesis y nuestra primera prueba lógica, ¿cuál sería? Si esta celda es mayor, igual a 90, mayor o igual a 90, ¿sí? Entonces, quiero que me pongas excelente. Abrimos aquí y le ponemos excelente, ¿sí? ¿Ok? Excelente. Ahora, en vez, le ponemos coma, en vez de poner el valor sí falso, le vamos a abrir un nuevo sí preguntando. Sí, para poner otra pregunta, es decir, otra condición. Sí, abrimos paréntesis. Fíjense cuántos paréntesis estamos abriendo. Llevamos dos paréntesis abiertos. Son los que tenemos que cerrar más adelante. Sí, ¿cuál es la prueba lógica? Si esta celda que está aquí
es mayor igual a 70, entonces ponme que diga bueno. ¿Sí? Bueno. ¿Ok? Coma. Vamos a hacer la siguiente pregunta. Es decir, abrimos un nuevo sí y le decimos sí, abrimos paréntesis, llevamos tres paréntesis abiertos, acuérdense. ¿Sí? Aquí está uno negro, uno rojo y aquí uno como lila, ¿sí? Ahí está. ¿Cuál sería mi prueba lógica? Bueno, si esta celda donde está el valor es mayor, igual a 50, entonces, coma, el valor sí verdadero, entonces ponme aprobado, que ahí le voy a cambiar de aprobado que diga refuerzo, que sea necesario de reforzar, ¿no? Aquí le vamos a poner refuerzo. Bueno, en este caso le vamos a poner aprobado para que no haya fallo. ¿Sí? Aprobado. Ahí está. Aprobado. Cerramos nuestras comillas. ¿Sí? Y ahora ya no va a ser necesario poner otro sí. En el valor sí falso, aquí, valor sí falso, vamos a agregar no aprobado, porque ya no va a ser mayor o igual a 50, sino todos los que sean menores a 50, va a ser no aprobado. Le ponemos, abrimos las comillas y le ponemos no, no aprobado. Cerramos comillas y recuerden, ¿cuántos paréntesis abrimos? Uno es el negro, dos es el rojo, tres es lilita, así que tenemos que cerrar tres paréntesis. Uno, dos y tres. Y le decimos enter. Y vean, ahora sí ya no los puso. El 80 es bueno, 70 es bueno, el 85 es bueno, 71 es bueno, 55 es bueno, es aprobado, perdón, porque es menos de 70, ¿sí? Y el 44 es no aprobado, pero acá 96 es excelente, 98 es excelente, ¿ok? ¿Sí se fijaron? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué? Vamos a ver aquí. Nosotros, ¿cómo trabaja Excel? Vamos a poner aquí, vamos a poner aquí una rayita. Déjenme, vamos a poner aquí una rayita. ¿Sí? Ahí está. Y aquí ponemos otra rayita. Esa es una. Y aquí ponemos otra. Y aquí ponemos otra. ¿Cómo es lo que trabaja Excel? Es que primero aquí sería este que es menor igual a 90. Digo, mayor igual a 90. Este de mayor igual a 90, ¿sí? Es de aquí para acá. Aquí empieza a buscar todo lo que es mayor igual a 90, de aquí hasta el infinito. Todo esto mayor igual a 90, ¿sí? Y luego lo que hace es que busca mayor igual a 70, ¿sí? Aquí está, mayor igual a 70. Déjenme ver si se, no sé si se está viendo la rayita, pero bueno, a ver. Déjenme ponerla de nuevo, porque creo que no se estaba viendo la rayita. Ahora sí. Miren, vamos a poner aquí una rayita. Ahí está, la raya. Lo que hace esto es que si nosotros, vamos a poner este y este. De aquí para acá, de aquí para acá, todo esto es esta parte, mayor igual a 90. ¿Sí? Es esto de aquí, mayor igual a 90. Eso es lo primero que busca, de aquí hasta el infinito, de 90 en adelante, por eso nos pone lo que es excelente. ¿Sí? Luego, lo que hace es buscar la siguiente, mayor igual a 70. De aquí, todo esto,
todo esto hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí todo esto de aquí mayor o igual a 70, que sería esta, mayor o igual a 70, es todo esto de aquí. Pero como ya buscó esta parte, entonces ya por eso lo que sigue es la palabra bueno. Y luego sigue esta de aquí, ¿sí? Que nos empieza a buscar todo esto, que sería de aquí para acá, todo esto que está aquí, nos sigue buscando, que sería este, que es 50. ¿Ok? Entonces, de aquí, como ya buscó mayor o igual a 90, luego se va y busca mayor o igual a 70, y luego se va y busca mayor o igual a 50. Y cuando ya encontró o buscó todo esto, todo lo que está para acá atrás, todo lo que está para acá atrás, de aquí para acá, de aquí para acá, ah, no, al revés. Bueno, al revés. Todo lo que está para acá, ¿sí? Todo esto que está aquí, todo esto, ya nos va a poner que es mayor a 50 y por eso nos va a poner el no aprobado. Y aquí eso es lo que resulta. Así que cuando se planteen esto, hay que planteárnoslos bien de manera correcta, ¿ok? ¿Dudas o preguntas? Yo espero que si hay preguntas, todo lo hagan a través del chat, ¿sale? Todo a través del chat. Ok, vamos a seguir, a hacer ahora el ejercicio. Este ejercicio nos dice que aquí vamos a ponerle, de acuerdo a la CONAPO, si es joven, adulto joven, si es adulto maduro o si es adulto mayor, de acuerdo a la edad. Miren, tenemos otra función que se llama si punto conjunto, que también nos permite poner algunas condiciones, pero en algunas ocasiones, algunas versiones del Office no traen la función si punto conjunto. Pero miren, esto que acabamos de hacer aquí lo podemos utilizar haciendo la función si punto conjunto. Pero bueno, vamos a ver si nos da tiempo, lo ponemos. Vamos a hacer nuestro ejercicio, que aquí en esta vamos a ponerle, ¿qué sería? Rango de edad o índice de desarrollo. Índice de desarrollo. Vamos a ponerle aquí. IN desarrollo. Es que queda muy grande, pero bueno, vamos a ponerle ahí. Índice de desarrollo, ¿sale? Y lo vamos a hacer de acuerdo a esta tablita. Así que para eso tenemos que utilizar este ejercicio que acabamos de hacer aquí para que utilicemos algo así como esta tablita, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren. Voy a mover, vamos a eliminar esta. Aquí vamos a eliminar una. Control menos. Y aquí vamos a eliminar una, control menos, quizá otra, control menos. Control menos, ¿sale? Ahí así, para que nos alcance a ver aquí. Aquí vamos a hacer esto, ¿sí? De acuerdo a la edad, fíjense que aquí ya tenemos la edad, vamos a eliminar otras dos. Control menos. Inclusive una más. Podemos eliminar. Control menos. Aquí tenemos la edad. Vamos a centrar esto. Ahí está. Y aquí tenemos la edad. ¿Sale? Vamos a centrar esta también. Y aquí vamos a hacer la tablita más o menos como la que acabamos de hacer. Por ejemplo, vamos a ver que de 16 años, aquí en el filtro abro, y de 16 años es lo que tengo, el menor. Así que vamos a utilizar de aquí para acá, jóvenes, adultos maduros y adultos mayores. Entonces, vamos a crear esto que acabamos de hacer. Si es de 15 a 24, de 15 a 24, entonces, ¿cómo le haríamos? Vamos a empezar por este, mayores a 60, que es de acuerdo a la tablita que hicimos hace rato, a ver,
ya la borré, pero bueno, para utilizar este. Ok, vamos a hacer aquí. Miren, si es mayor igual a 60, mayor igual a 60, entonces le vamos a poner adultos mayores, ¿sí? Acá, si es mayor igual a 45, ¿por qué a 45? Porque la primera búsqueda va a ser la de 60, de 60 en adelante, pero de 45 a 59, ¿sí? Va a ser la siguiente, vamos a ponerle igual a, no, aquí, si es mayor igual a 45, entonces va a ser este adultos maduros, ¿sí? Y luego, si es mayor igual a 25, acuérdense, mayor igual a 25, va a ser adultos jóvenes. ¿Por qué? Porque acuérdense que primero va a buscar del 60 en adelante hasta el infinito. Y luego, de 45, como ya va a encontrar estos, va a buscar este, ¿sí? El 45 en adelante, pero como ya encontró estos, pues ya nada más de 45 a 59 va a poner adultos maduros. Y luego de aquí va a ser de 25 a 44, porque como ya buscó los otros, y en este vamos a utilizar la última, ya no va a necesitar que utilicemos otra, ¿sí? Porque de 15 a 24 van a ser los jóvenes, ¿ok? Y esa la vamos a dejar en el valor sí-falso. Así que vamos a hacer el ejercicio. Vamos a decirle aquí. Igual, si abrimos nuestro paréntesis y le vamos a decir, si la celda donde está la edad es esta, es mayor igual a 60, entonces me vas a poner mi valor sí verdadero que sea adultos mayores, ¿ok? Ponemos, abrimos comillas y le ponemos adultos mayores. Cerramos nuestras comillas, ¿ok? Adultos mayores. Es más, podemos poner como referencia, fíjense, en vez de poner adultos mayores, le podemos poner como referencia es esto donde dice adultos mayores, ¿sale? Coma. Ahora, abrimos un nuevo sí. Abrimos otro sí y le escribimos, abrimos nuestro paréntesis, la prueba lógica. Si esta celda es mayor igual a 45, a 45, coma, entonces me vas a poner adultos maduros, como está aquí. ¿Sale? Ese es el valor sí verdadero, coma. Y entonces yo te voy a preguntar otra vez, si, abro paréntesis, es mayor igual a 25, mayor, me falta el igual, mayor igual a 25, ¿sí? Si es mayor igual a 25, entonces me vas a poner adultos jóvenes, ¿ok? Va a ser igual a esta celda que está ahí, coma. Y entonces ahora tu valor sí falso, el valor sí falso sería esta celda, ¿sí? A ver, espérenme. Me está faltando aquí, miren, aquí no puse la celda. Si esta celda, a ver si no me había dado cuenta, la celda de edad es mayor, igual a, en este caso dijimos 25, entonces me vas a poner igual a 25, coma, me vas a poner adultos jóvenes. Ahora sí, coma, como ya no se da eso, entonces mi valor sí falso va a ser jóvenes. Cierro. ¿Cuántos paréntesis abrí? Tres. Uno, dos, tres. Ahí está. Le doy enter. Y miren, adultos
maduros, adultos mayores, y acá me pone cero. ¿Por qué me pone cero? Vamos a ver por qué. Si de 48, de 48 debería de ponerme adultos maduros, ¿no? ¿Por qué no me pone aquí cero? Vamos a ver por qué. Si yo la arrastro, me pone cero. ¿Qué está pasando ahí? Aquí, por ejemplo, adultos mayores, adultos maduros, adultos. ¿Sí? Algo que me está fallando. Vi que lo que tengo que corregir. Vamos a ver. Mayor igual a 60, que era lo primero que hicimos. Vamos a borrar. Ahorita la corregimos. Déjenme decirle. Vamos a copiar lo que hicimos aquí. Mayor igual a 90 era excelente, ¿sí? Mayor igual a 90 fue excelente. Y luego pusimos la otra. A ver, voy a irlo poniendo aquí. Mayor igual a 90 tenía que ser excelente. ¿Sí? Así fue como lo hicimos. Fue la primera que pusimos. La segunda que pusimos fue que si era mayor o igual a 70, entonces era bueno, ¿sí? Mayor igual a 70, entonces era bueno. ¿Sí? Y luego la siguiente que pusimos fue que si era mayor o igual a 50, mayor igual a 50, entonces mayor igual a 50 era aprobado. Y ahí sí funcionó. Y el resto, entonces, en la no era no aprobado. ¿Sí? No aprobado. Los que eran menores a 50. Menores a, ahí pues menor a 50 es no aprobado. Ok, vamos a basarnos en esto. La primera que hicimos es mayor igual a 60, debe decir adultos mayores. Aquí está, adultos mayores, fíjate, adultos mayores me está diciendo que es 50 aquí, ¿sí? Fíjense cómo está equivocado, vamos a ver. Si la primera es mayor igual a 60, entonces K14 es esta, adultos mayores. Vamos a hacerlo forma manual, ¿sale? Aquí miren, me pone en vez de cero, me pone algo raro. Ok, vamos a seleccionarla y lo vamos a borrar hasta que nos salga bien. Vamos a hacer el ejercicio. Igual a, ¿sí? Fíjense, mi prueba lógica es esta. Si esta celda es mayor igual a 60, me debes de poner adulto mayor. Ah, me faltó ponerle la coma. Coma. Me debes de poner adultos mayores. ¿Sí? Ok. Coma. Si esto no es así, o sea, si eso no se cumple, entonces vamos a ponerle la siguiente condición. Si no se cumpliera, entonces me debes de poner, pongo aquí, sí, otra pregunta. Valor, prueba lógica. Si esta celda es mayor, igual a 45, a 45, entonces me debes de poner adultos maduros. ¿Va? Vamos a ponerle allí. Coma, adultos maduros, esto que dice aquí. ¿Ok? Coma. Ahora, si yo le pongo verdadero, el valor sí falso, yo le puedo poner que sean adultos jóvenes, todos los demás. ¿Sí? Vamos a ver si es que lo hace. Ah, me falta cerrar paréntesis. Puse un paréntesis, otro paréntesis y listo. Fíjense cómo aquí me está dando. Pues no me está dando igual a 90, igual a 90, igual a 90. Ah,
Ya sé qué es lo que está pasando, ya sé qué es lo que está pasando. Fíjense muy bien que lo que yo estoy poniendo es referencias relativas, ¿sí? Es decir, que nuestras celdas, esta que dice aquí K14, K14 la debo de fijar. También eso es lo que nos estaba pasando. Porque al correrse para acá, miren, yo la hice en, aquí está, este es K14, luego K, la que sigue fue K13 y luego K12, ¿sí? Pero si me bajo a la que sigue, se cambió a K15, K14 y K13, por eso nos está fallando, ¿sí? Entonces está muy bien, vamos a seguirla aquí. Vamos a arreglarla, pero lo que vamos a hacer es que miren, aquí donde dice K14, hay que fijarla, hay que darle F4. Aquí también donde dice K13, hay que darle F4. Aquí vamos a agregar un sí siguiente. Aquí vamos a ponerle sí. Abrimos. Esta celda es igual. Es mayor o igual, perdón, mayor o igual a 25, mayor o igual a 25, entonces tu resultado debe ser este, pero desde aquí lo que tenemos que hacer es fijarla, F4, ¿sale? Hacerla una referencia absoluta. Y luego, si eso no se cumple, entonces me pones lo que está en esta celda, pero también debemos de hacerla como una referencia absoluta, F4, y cerramos nuestros paréntesis. 1, 2, 3. ¿Sale? Enter y listo. Ahora sí ya está. Miren, de 51 es adulto mayor, ¿sí? Porque de 45 a 59 es adulto maduro, perdón, adulto maduro. De 50 adulto maduro, adultos jóvenes, porque está en el rango. De 25 a 44 es jóvenes. ¿Sí? Ahora vamos a ver a adultos maduros, adultos maduros. Vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a trabajar en la siguiente clase con nuestro formato condicional. Y vamos a utilizarlo aquí, miren, vamos a utilizar, seleccionamos aquí y vamos a marcar en diferente color, por ejemplo. En la pestaña Inicio, en el grupo Estilos, tenemos este que se llama formato condicional. Y le vamos a decir que nos resalte a los adultos mayores con un color. ¿Cómo le vamos a decir esto? Abrimos aquí y le decimos, miren, reglas para resaltar celdas. Y aquí dice una fecha o texto que contiene. Texto que contiene. ¿Ok? Aquí le vamos a decir que contenga, miren, esto, ¿sí? Adultos mayores, cuando contenga adultos mayores, que nos los ponga, ¿cómo está así? El primero, miren, hay varias formas de resaltar, pero en este relleno rojo claro con texto rojo oscuro, ¿sale? Le decimos aceptar y miren. Todas las celdas que tengan adultos mayores nos los va a resaltar así. ¿Ok? Vamos a agregar otra condición, formato condicional. Le vamos a decir igual aquí, resaltar celdas que contenga texto que contiene adultos maduros. Pero miren, si yo la cambio, aquí le digo adultos maduros, fíjense. No estoy agregando, sino que estoy, miren, adultos maduros, puros adultos maduros aquí, y ya los adultos mayores ya no me los está resaltando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Venir aquí y decirle administrar reglas. Abro esta y ahora yo le digo nueva regla. Agregamos una nueva regla. Y ahora la que vamos a, aquí dice aplicar formato a todas las celdas según sus valores, o aquí la que contenga, únicamente las celdas que contengan, ¿sí? Aquí vamos a ver, miren, si utilizamos esta opción,
podemos venir y buscar escala a dos colores, valor más bajo, vean aquí, número, fórmula, porcentual, etcétera. Y no vamos a necesitar nada de eso, sino que contengan valores, no, que contengan un texto específico, ¿sí? Le decimos aquí que contiene, y aquí, ¿qué es lo que contiene? Pues que contenga adultos mayores, ¿sí? Esto que aquí está, vamos a darle formato y vamos a decirle que la fuente sea de color. Si el otro era rojo, vamos a ponerle este que sea, no sé, azul, ¿sí? El relleno que sea un azul más claro para que resalte. Y le decimos aceptar, y le decimos aquí aceptar, y le decimos aplicar, y le decimos aceptar. Vean ahora, los adultos maduros están en un azul, los adultos mayores están en rojo, y así podemos agregar más. Por ejemplo, para los adultos jóvenes, venimos para acá, le decimos nueva regla o administrar reglas, y aquí agregamos nueva regla, miren, nueva regla. Y le decimos formato únicamente que las celdas contengan. Seleccionamos y aquí no estamos hablando de valores, sino de texto específico. Texto específico que contiene. Y aquí nos vamos a la celda que está aquí, que dice adultos jóvenes. ¿Sí? Adultos jóvenes. Le vamos a dar formato. Tenemos azul, rojo. Ahora vamos a ponerle un verde. Vamos a ponerle verde, por ejemplo. El texto que sea un verde fuerte y el relleno que sea un verde clarito, ¿sale? Para que resalte. Ahí está. Le decimos aceptar, le decimos nuevamente aquí aceptar, le decimos aplicar y vean ahora adultos jóvenes. Ah, no me los marcó. Ah, es que no seleccioné, discúlpenme, no seleccioné toda. Ahora sí, selecciono. Vamos a ir a administrar reglas y esta, vamos a decirle editar reglas. Ahora sí, texto específico, el formato, aceptar, aplicar y le decimos aquí, miren aquí, es a donde está el error. Tenemos que seleccionar esto o aquí donde está este, venimos, borramos. Y seleccionamos todo. Ahora sí, le decimos aplicar, aceptar y ahí está. Miren, adultos y el de jóvenes ya nos queda sin relleno. Y entonces ya los tenemos resaltados de acuerdo al texto que tienen ahí. El día de mañana, o bueno, la próxima clase, perdón, la próxima clase. Vamos a seguir viendo esto del formato condicional. Ya trabajamos con la función sí, con diferentes ejercicios y bueno, trabajamos con la función, con las funciones sumar punto sí y sumar punto sí punto conjunto. Trabajamos con la función sí, con un ejercicio sencillo y luego con ejercicios con la sí anidada, es decir, con varias sí. Pidiendo condiciones, ¿sale? Y la próxima clase vamos a trabajar con esto que se llama formato condicional, ¿ok? Bueno. Ok, entonces, vamos, déjenme compartir pantalla, dejar de compartir pantalla. Espero que estén entendiendo todo esto. Ahora, si tienen preguntas, ya saben, me las hacen a través del chat, pero también otra de las cosas es que una de las ventajas es que esto se queda grabado en YouTube, así que lo van a poder ver las veces que ustedes necesiten. ¿Sale? Nos vemos la próxima clase. Que tengan ustedes excelente, excelente tarde. Hasta la próxima clase.